amigos de YouTube, nuevamente grabando y filmando un video para todos ustedes aquí en español, ¿qué? Desde pie de autopista de la carretera de Evadio Cotlán a Guadalajara. Y el día de hoy vine aquí para traer a mi amigo Palero, que anda allá adentro ya grabando, para que conociera este lugar. Este lugar yo ya tuve oportunidad de venir en una ocasión a grabar unos videos de TikTok. Déjenles platico un poquito. Cuando yo vine a esta casa, porque un día la alcancé a ver a pie de carretera y se me hizo interesante. Ya posteriormente, cuando empecé a grabar este tipo de cosas, vine en compañía de un amigo y grabé únicamente para TikTok. La casa estaba normal, así como ustedes la ven. Estaba ya derruida y todo, y se veía o se mantenía con esa atmósfera como tétrica y lúgubre, ¿no? Pero no tenía de ahí en más nada. Posteriormente yo pasé la ubicación a otro explorador de este lugar, y ya ellos vinieron, y en la ocasión que ellos vinieron ya este lugar había sido manchado con otro tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones, dirán ustedes? Ya tiene rastros de que vinieron e hicieron aquí rituales. ¿De qué tipo de rituales? Pues brujería. La casa, cuando yo vine, no tenía ningún tipo de marca. De hecho, si ustedes me siguen por ahí en TikTok, se van a dar cuenta de cuando yo vine, de que las paredes estaban normales, no tenía nada, todo chido, todo tranquilo. Pero ahorita todas las paredes de aquí de adentro tienen un montón de simbología. Hay manchas rojas de sangre en las paredes. Hay muchísima simbología en el piso. Está muy muy cargado de ese tipo de situaciones, ¿no? Cosas que de repente vinieron e hicieron aquí en la noche. No estoy completamente seguro de entrar. No traigo ya ahorita ninguna protección, no quiero que se me pegue nada, pero de todos modos les doy una vueltita rápida ahorita ahí, y pues de modo pues me meto ahorita ahí con el Palero para que ustedes puedan ver. Miren, chéquense, parte de lo que les comentaba, ¿no? Ahí en la parte de la ventana, si se fijan, está marcado un 666, cruz hacia abajo. ¡Qué show! Está pasadísimo de lanza este lugar. Y se siente una vibra en más en este lugar. Se siente una vibra bien. Cuando yo vine la primera vez, o sea, yo la vi y dije, ah, está chido, una casona vieja, ¿no? Pero yo vine, grabé, de hecho, no sé si llegaste al patio. Pero el patio, pues, cuando yo vine, tenía un chingo de pasto. Estaba todo cubierto, por eso yo pensaba que era como de un espantapájaros, ¿no? Tiene un pozo. Tiene un pozo de agua. Pero estaba tapado incluso con el césped. Pero yo cuando vine no tenía nada de eso. Ya después que me di cuenta, porque le pasé la ubicación a 2-3. Ya días después fue cuando me di cuenta de ese pedo, de cómo estaba. Y no son símbolos, al ahí se va. O sea, es de alguien que supo lo que hacía. Porque, pues, acá está el 6-6. Me imagino que ha de haber un montón de pentagramas. Si estuvieran puertas selladas. ¿Cómo que se? Toda la simbología alrededor de la puerta. Hey. Es como si la sellaras por algo. Para que o no entre o no salga. Incluso cuando yo vi el video de ellos, de cuando vinieron, en el piso estaba el pentagrama. Había sal. Había velas. Digo, ahorita me imagino que si alguien viene aquí, o sea, alguien cuida y todo, pues yo creo que ya tiraron todo. Pero pues de todos modos, todas las partes están tachoneados. Te paso el video.
Pues ustedes cómo ven, ¿entramos o no entramos? A ver. ¿Hay bichos? Pues oyendo. Chéquense, allá al fondo está ese símbolo, no sé yo de la verdad de simbología, desconozco. Acá está otro y en esa parte de allá es otro. ¿Tú le sabes algo de esos? Ese sí lo he visto, pero la neta no sé. Esa madre parece el Sharingan de Naruto. Video para poder apretar la cámara, les decía, miren, chéquense la simbología. Déjenles limpio la lente para que puedan ver mejor, no se me vayan a asustar. Listo. Miren, la parte del techo, lo que estaba grabándoles, que está completamente hecha de adobe. Esta parte de aquí era la escalera, miren, la escalera totalmente hecha de madera. Ahorita ya no aguanta nadie. Incluso la parte de arriba, el techo, ya está, yo creo que completamente a punto de colapsar. Esta es la parte del patio, lo que les decía. Acá era otro cuarto. Las vigas completamente hechas de madera. Y la vez que yo vine, todo esto estaba cubierto de césped, de pasto. Y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que acá de este lado había una noria. Esta era una noria. Pero ahorita que estoy viendo acá, me llamó la atención aquella piedra, pero no. Ya vi que es una llanta. Una llanta que trataron de hacer como maceta. Esto de acá pudo haber fungido como un tipo de cuarto, de caballerizas. Y aquí sí, aquí nótese el hecho de que casi no se ven excavaciones. No sé si en algún momento fue usado únicamente como un granero, pero pues la construcción se ve muchísimo, muy antigua, muy vieja. No sé si era parte de una hacienda, una casona, pero es de las cosas más viejas que yo he visto por los materiales, la construcción, por todo. O sea, ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo este lugar. Y miren, vamos a pasar acá a este lado, que es el lado más... Güey, cuando yo vine no estaba esto. Esta madre, esta excavación es reciente. Normalmente cuando haces un agujero de este tipo, es cuando se cubre. Puede ser. Porque está muy profundo y me llama la atención ese cartón. Deja del agujero, que alguien se siente ahí a hacer lo suyo. Miren lo que les decía, ¿no? Más simbología. No sé realmente qué significan. Miren, allá igual lo que les comentaban, las puertas tienen también más simbología. Hay cruces invertidas. Y la vez que yo vine y me llamó la atención, no estaba este hoyo. Este hoyo lo hicieron, pues, en el lapso de estos meses, prácticamente. La de agua, acá hay otro cuarto. Miren, más simbología. Vean la altura que tiene el techo, miren, chéquense. Desde que este lugar está
horriblemente perturbador, créanmelo. Es de las de los lugares más turbios que de repente me ha tocado conocer, porque les digo, yo cuando vine, pues normal, pues lo vi como una casona antigua X, ya de años, de tiempo, y de repente darte cuenta de que fue pues manchada con todo eso, y poco a poco tiene esos rastros, por así decirlo, eso, esa evidencia de que pues de que cada vez le hacen más mal, ¿no? O sea, lejos de no sé de quién sea, no sé de quién sea propiedad, no sé si incluso si tiene dueño, pero pues ya cada vez está más manchada, no por el hecho de la brujería o lo que hayan querido practicar aquí, sino el hecho de que porque un hoyo ahí. Miren, ahí hay más simbología y no sé si alcancen a notarlo en el video. Justamente aquí, por aquí, ahí hay manchas rojas de manos, ahí hay una, acá hay otra. Y me llamó la atención ahí, pues obviamente lo que era ese cartón, como para alguien que llegue aquí y se sienta. Pero ese hoyo, ese agujero que está ahí, créanme lo que cuando yo vine no estaba, cuando vi incluso el segundo video tampoco estaba. Entonces es reciente ese tema. Miren, esta es la parte de arriba del techo. El techo tiene materiales, paja y madera, como tipo vainas. ¿Ustedes creen que ese techo va a resistir ahorita el peso? Y esta parte de aquí, esta puerta, fue sellada. Le echo una vistadita al carro. Vamos a ver qué sigue ahí. Si ahí sigue. Ah, esa puerta de ahí fue sellada y en su momento la sellaron por con materiales directamente ahí de obra, ¿no? O sea, no fue de ahorita. Incluso me gustaría saber qué hay ahí arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, está el pasillo de aquí de arriba, que obviamente se ve que hay un pasillo, pero no sé, tal vez ahí había un cuarto, pero qué hay allá arriba de ese cuarto. Y sé que allá arriba hay un cuarto porque aquí, ahí está el techo, allá ustedes alcanzan a ver, había un techo ahí arriba. Entonces quiere decir que aquí arriba debe de haber un cuarto. ¿Qué habrá ahí? No sabemos. ¿Hay forma de llegar? Sí. ¿Es segura? No, para nada. Ahí se puede ver la puerta. Ahí está la puerta del cuarto. La única manera de llegar ahí, pues es obviamente subiendo las escaleras, que ya, como ven, ya no hay. Llegar hasta ahí, hasta el fondo. La otra opción sería meter el dron prácticamente ahí al cuarto, pero es complicado por los espacios y por obviamente la iluminación. No se va a ver nada, 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 nada. No quiero pasar más tiempo aquí porque de verdad es muy, muy feo estar en un lugar así, con tanta simbología, con tanto